Esto es Horizonte Latinoamericano, el espacio informativo del ILCE. Con las noticias más relevantes de Latinoamérica en torno a la ciencia, la cultura y la educación. Bienvenidos y comenzamos. El control adecuado de la diabetes depende de vigilar constantemente los niveles de glucosa en la sangre. Y para hacer este procedimiento menos invasivo para el paciente, científicos mexicanos desarrollan un novedoso aparato. En el Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAV, ubicado en Chihuahua, México, el doctor Alfredo Márquez Lucero y un grupo multidisciplinario de investigadores desarrollan un dispositivo médico para medir los niveles de glucosa en sangre a través de olfatos electrónicos. Gran parte de las enfermedades provoca cambios químicos en el organismo, y muchas veces esos cambios se convierten en gases que son específicos según cada padecimiento. Este dispositivo médico va a medir esos gases, explicó el doctor Márquez. Además, existen factores como ejercicio, alimentos, estrés o emociones que cada paciente diabético procesa de forma distinta, lo que altera sus niveles de glucosa. Con este dispositivo se podrán medir esos niveles cada hora, definiendo así un perfil personalizado. La nariz electrónica va a funcionar principalmente con base en compuestos poliméricos, ya que estos cambian sus propiedades eléctricas al entrar en contacto con las sustancias químicas que se van a monitorear, en este caso las acetonas y cetonas que contiene el aliento. Como parte del mejoramiento a la calidad educativa en la atención de los adolescentes y jóvenes de la modalidad de secundaria a distancia en el campo, el Ministerio de Educación, MINED, de Nicaragua, realiza los talleres de evaluación, programación y capacitación educativa, TEPSE. Gracias a estos encuentros de asesores pedagógicos, se estarán llevando las nuevas estrategias educativas a los 17 departamentos del país para fortalecer el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes de esta modalidad. El uso de software libre cada vez toma más fuerza en América Latina, lo que ayuda al desarrollo científico y tecnológico de los países. Desde que el uso de software libre se empezó a extender en el mundo, muchas han sido las iniciativas tomadas para que esta alternativa se constituya en la principal opción de acceso igualitario a las herramientas tecnológicas de información y comunicación. Entre sus ventajas destaca la seguridad, pues al tener acceso al código fuente de los sistemas operativos, se puede conocer lo que realmente hacen los programas informáticos en contraposición a los sistemas de software privados o de pago que reservan para sí el funcionamiento interno de los programas que ofrecen. Otro de sus beneficios es el bajo costo que representa el adquirir y desarrollar sistemas operativos de código abierto. Esto se convierte en una oportunidad para avanzar en términos de la independencia tecnológica de los países. Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay y Venezuela han hecho del software libre sus proyectos bandera en el desarrollo científico y tecnológico, buscando la implementación de políticas sociales inclusivas en beneficio de sus poblaciones. El Festival Internacional de Cine en Guadalajara convoca a productores y realizadores de Iberoamérica a participar en su 30ª edición, que se llevará a cabo del 6 al 15 de marzo de 2015. Además de la competencia, el festival incluirá ciclos informativos, retrospectivas y panoramas representativos de producción regional. Los largometrajes que no califiquen podrán inscribirse para participar fuera de competencia. Las inscripciones finalizan el 14 de noviembre. Mayores informes en la página web www.ficg.mx. A continuación, los invito a ver las siguientes imágenes. No se despeguen de Horizonte Latinoamericano. Hemos llegado al final de Horizonte Latinoamericano. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y escríbanos al correo horizontelatinoamericano@ince.edu.mx. Su opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto!